Queridos bebés, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar aquí, un nuevo video más en este canal de información y entretenimiento Biel. El día de hoy es momento de enorgullecernos, amigos. El día de hoy ganamos los pobres, el día de hoy ganó México. Y es que se hizo viral una pequeña observación por parte, ahí sí no me, a ver, yo soy 100% honesto con ustedes. Soy honesto con ustedes, con él y contigo. No sé exactamente, me lo dejarán en los comentarios. Estará increíble que realmente confirmen esta información exactamente en dónde, punto y seña. Estaría increíble para que la gente en general lo fuera a corroborar. Porque de hecho es un dato muy bonito, ¿sabes? Es algo muy bonito en donde veremos este proyecto y diremos, ah, mira, ahí sale México. Esto es un pedacito de México. Del proyecto del que estamos hablando, del proyecto Biel del que estamos hablando, es yo creo uno de los más virales de los últimos tiempos de la IMM. Se llama My School President. My School President, ¿qué? No sé exactamente qué. Estoy casi seguro que estamos hablando de Lord Sky, porque acuérdense que My School President tiene la primera temporada, que creo que es la última, la única, y la parte del especial de Lord Sky. Como el especial de Lord Sky acaba de pasar, creo que, y justamente la situación se acaba de hacer viral, creo que estamos hablando de eso. Pero no sé exactamente decirles, porque la neta, no he visto ninguna de las dos. Vi My School President como 3 capítulos nada más. No es que no me haya gustado, de hecho me gustó bastante. Pero le empecé a dar prioridad a otras series y bueno, ustedes saben que ando aquí partiéndome el lomo. Ustedes saben que constantemente están viendo noticias relevantes del mundo del Biel y todo. Y eso nadie me lo dice, nadie me lo hace saber. Yo tengo que andar investigando ahí como pendejo, entonces... Váyanse a dar una vuelta por el canal para que vean los nuevos videos y todo el rollo que hemos estado subiendo y todo eso, porque realmente se pone buena la cosa. Sin contar que también tengo mi canal secundario K-Effect, que es dirigido al K-Pop y todo el rollo, link en los comentarios, también ahí lo tienen, y también ahí constantemente me he estado informando. Entonces no tengo, la verdad ahorita no tengo mucho tiempo como para estar viendo series. Y entonces no sabría decirte, a pesar de que My School President no me disgustó, al contrario, sí me gustó. No sé exactamente en qué santo y seña decirte dónde. Estoy casi seguro que estamos hablando del especial de Lord Sky. Pero si no, me dejarán la información en los comentarios. Pero bueno, amigos. Es un pequeño screenshot, es un pequeño guiño a que uno de los personajes trae puesto una chaqueta de un uniforme de la escuela, al parecer, de una primaria de aquí de México. O sea, bien surrealista, ¿no? Bien surrealista. Es la escuela primaria Melchor Ocampo y está situada en el estado de Michoacán. O sea, ya empezaron a sacar ahí la situación porque se ve perfectamente el escudo. Y ahí dice, escuela primaria Melchor Ocampo y todo ese rollo. Después se dieron cuenta dónde está, que es en Michoacán y es un pueblito y todo ese rollo. Y dijeron, ¿cómo es posible... que un uniforme, un cacho de uniforme de la escuela llegue a Tailandia, güey? O sea, a Tailandia, literalmente, al otro lado, o sea, de Michoacán al otro lado del mundo. ¿Cómo pasó? O sea, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo fue? O sea, está bien interesantísimo. ¿Cómo fue el pinche el trayecto de esa prenda para llegar a allá? O sea, a la IMM, al actor, o sea... Te pones a pensar y es la cosa más surrealista del mundo, ¿no? Lo más lógico es que justamente sea ropa, lo que le llaman ropa de paca, ¿sabes? Ropa de saldos, ropa que solamente tiene fines de utilería, ¿sabes? Para las productoras y todo ese rollo tiene fines de utilería. Y justamente como el concepto de My School President, en el mismo nombre lo dice, es de escuela, temática escolar, pues justamente buscan una ropa de utilería que se le asemeje. Pero justamente, esto también depende mucho de las producciones. Hay gente que tiene suficiente... Bueno, hay producciones que tienen suficiente presupuesto como para hacer sus propios vestuarios y todo el rollo. Hay otros que no, justamente como puede ser este, muy probablemente sea el caso, en donde compraron ropa justamente... De esas del tianguis, o sea, de esas del tianguis, de la pulga. Yo no sé cómo le digan a esos mercaditos así que son de la calle.
a ese tipo de gente que justamente ahí es donde se mueve toda la ropa del mundo, amigos. Ahí sí, o sea, tú en la ropa de paca puedes ir a comprar algo que es carísimo de Estados Unidos y tú ni te das cuenta, ¿no? Porque justamente ahí se mueve muy cabrón, ¿no? Entonces, probablemente sea ropa de utilería que se consiguió de esa manera, pero bien chistoso, bien chistoso, amigos, la manera en la que llegaron así las situaciones, en las que se dan las cosas. Yo no sé exactamente si Tailandia o My School President, la productora o algo así, digan algo al respecto. No exactamente porque tengan que decir de dónde viene la ropa o así, ¿no? Pero al menos que sí sepan que al menos en México fue tendencia, o sea, y esto es una realidad, ¿eh? O sea, fue algo muy bonito porque en México fue tendencia, la gente se dio cuenta, primero la comunidad de BL se dio cuenta y fuimos felices. Y ya después, medios de comunicación importantísimos como el periódico Universal sacó una pequeña nota sobre estos, amigos. O sea, aunque te pongan una pequeña nota chiquitita, es el Universal. Para la gente que no sepa, el Universal es el periódico más antiguo de México y es uno de los más populares actualmente. O sea, imagínate, estar ahí no es cualquier cosa, amigos. Y que justamente hagan una pequeña nota de My School President y el guiño a la primaria de Michoacán. Es algo increíble, por eso es que a mí me gustaría que la IEM, bueno, que se hiciera suficientemente ruido como para que la IEM o la producción de My School President salgan y que, pues no sé, que haya ahí un pequeño intercambio de culturas, que se den cuenta que traían puesto el uniforme de la escuela de alguien, de un chavito, no sé, está muy rara la situación, me emociona bastante. De hecho, justamente, ahorita no tengo datos, la verdad, ahorita... justamente yo he recopilado este tipo de información y ustedes saben que yo estoy aquí desde que se inventó el BL, entonces justamente a lo largo de los años he recopilado datitos así. No quiero decirlos en este video porque la neta está bien cabrón encontrarlo, porque justamente ahí tengo que ir a mi baúl de los recuerdos, a mis archivos de información y todo ese pedo de como por 2017, una cosa de esas. Pero sí he llegado a ver justamente en otras ocasiones en donde ciertos actores BL traen cosas que son de México. No sé por qué, o sea, no sé por qué. De hecho, voy a decir, digo, no, ahorita no voy a decir exactamente punto y seña porque la verdad no me acuerdo, tengo que buscarlo, o sea, tengo que buscarlo. Pero había un actor que era muy famoso en ese entonces, que te estoy hablando de un 2017, algo así, que traía una mochila de esas que regala el gobierno de un estado de aquí de México que se llama Veracruz. O sea, literal traía una mochila del gobierno. Y esa no era de utilería como tal. Esa la traía en uno de esos viajes, de esas veces que van de viaje a filmación y todo. Y este actor la traía como, literal, como tipo bolso de mano, en donde traes tus cosas así de rapidito. Era una mochila chiquita de esas que dan del gobierno. Entonces, está muy gracioso este tipo de cosas. Nos podemos dar cuenta que, que hay cositas que nos unen y no nos damos cuenta. Son pequeños guiños chiquititos. El mundo no es tan grande como parece. Ahora sí que el mundo es muy pequeñito, amigos. Así que, pues no sé ustedes qué opinen acerca del tema. Si quieren que les traiga realmente un poquito más de información, me gustaría hacer un video un poquito más de eso, de intercambio cultural. Creo que estaría muy muy increíble porque justamente hay ciertos actores que han hecho guiños a Latinoamérica, han hecho guiños a México y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, cositas así, cositas muy parecidas a esto. Entonces, si quieren que les traiga un video más a detalle en específico, me lo dejan en los comentarios. Y pues nada, ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de esta situación que se dio con My School President y la escuela primaria Melchor Ocampo en Michoacán.